A propósito del Día de la Mujer, arrancamos con este membership site en katiaman.com. Cursos recurrentes para ti, que te capacites siempre a un costo increíble. Bueno, si quieres saber más, el podcast habla de esto el día de hoy, así que acompáñame. Madres de Emprendedoras, episodio 121. Hola, hola, ¿qué tal nuevamente? Bienvenidas al podcast, al programa de Madres Emprendedoras, el podcast en el que hablamos sobre el mundo del emprendimiento, ese apasionante marketing, las imprescindibles ventas para emprender y, claro, cómo organizarse entre ser madres felices y emprendedoras exitosas a través de noticias, conocimientos y experiencias desde el punto de vista de mujer, claro está. Así que a todas, bienvenidas. Y el día de hoy, un día muy especial. Antes que nada, quiero empezar pidiendo disculpas porque el día de hoy sí que se atrasó el podcast, no estuvo a las 7 en punto, estamos retrasados aproximadamente unas 2 horas, pero porque estaba a punto y ya les voy a comentar por qué. Pero no sin antes dedicar el podcast a todas aquellas madres que dedican, ojo, que dedican tiempo en lanzar sus proyectos, pero los lanzan. A eso va, a las personas que lanzan sus proyectos. ¿Por qué? Porque es un día muy especial. Realmente estoy sumamente contenta, contentísima. ¿Por qué? Porque el día de hoy lanzamos en katiaman.com el famoso membership site. Ya está el primer curso al aire. Ya te puedes suscribir para acceder a este contenido. Y de aquí en adelante vamos a ir subiendo. Cada semana van a haber clases nuevas, nuevos cursos. Así que te invito. Son cursos online. Ya los vamos a revisar. ¿Cuál fue la trayectoria por este tema de lanzamiento? Vamos a hablar específicamente desde los inicios, qué me motivó, qué nomás he tenido que hacer, cuáles son los proyectos, cuáles son los pasos que he tenido que montar en este proyecto realmente importante. Y también con una adicional, que estoy grabando el podcast para que salga en Instagram TV, así que ya les comentaré cómo va, qué acogida tiene. Y bueno, ahora les quería comentar, ¿qué vamos a ver? Básicamente, ¿qué me motivó estar aquí en esta loquera de los cursos online, de proponer estos cursos a las madres emprendedoras? Vamos a ver, como les decía, cuáles son esos pasos que necesitamos conseguir para nuestro proyecto, cuál es la propuesta, a qué le apuesta esta web de membresía, obviamente cuáles son esos objetivos que queremos alcanzar a corto, mediano, largo plazo, y darles un detalle de qué nomás va a ir. En todo caso, vamos a ver, como les había comentado, todo lo que tiene que ver con inicio de una nueva idea de negocio, primero tienes que conectar, ¿no es cierto?, hacer una intersección entre lo que más te gusta, qué es lo que te apasiona, qué es lo que te encanta hacer, qué es lo que te visualizas haciendo, qué es lo que tú realmente te pasa el tiempo y no... Te pasa el tiempo y no lo sientes porque estás en tu papala, en tu papajial. Haces con gusto, con alegría, con energía. Y esto es importante, ¿no es cierto? Pero no adicional, hay que ir a esta otra variable, que es qué es lo que tú sabes hacer, qué es lo que se te da bien, en qué tú te has capacitado, o de pronto qué es lo que tú has tenido mucha experiencia porque te has pasado mucho tiempo en esto. Sobre esto, hacer esta intersección. Y en mi caso, por ejemplo, ¿qué es lo que me encanta? Me encanta aprender, me encanta enseñar, me encanta compartir, me encanta vivir intensamente. Y obviamente dejar un legado, yo quisiera dejar un legado, apoyar, y otra de las cosas que yo, dentro de los conocimientos que yo tengo, es el tema del emprendimiento. He pasado muchísimos años de mi vida, más de 15 años, emprendiendo con mis negocios de todo tipo. Básicamente en negocios físicos, ahora el tema de negocios online. Realmente me gusta, conozco muchísimo sobre el ámbito de los negocios. He estudiado y capacitado todo este tiempo, me he capacitado en muchas áreas, porque como ustedes ya saben, una emprendedora tiene que validar todas las áreas de acción. Realmente es muy importante ver temas administrativos, qué de logística, qué de ventas, qué de marketing, recursos humanos, cómo manejas a tu gente, en fin. Todo este cúmulo de cosas que yo he ido acumulando todos estos años realmente a mí me han servido para
aprender mucho. Y ahora que tengo esta posibilidad de crear este sitio web de membresía en katiamon.com, voy a ir plasmando acá todo mi conocimiento durante todo este año, obviamente apalancada de más conocimiento. Cada día sigo estudiando, cada día sigo aplicando nuevos cursos. Pues es importante esta mejora continua. Entonces, ¿cuál es y otra de las cosas que en las cuales yo me veo es apoyando, incentivando? Yo hubiera querido yo, cuando yo tenía este impulso de arrancar, de iniciar, de tener algo como lo que se está presentando aquí, que es tener una capacitación de emprendedoras, porque ojo, ya les he comentado que lastimosamente la educación formal convencional en las universidades no te prepara para emprender, no te prepara, te prepara para que seas un empleado, te da capacitaciones, te da educación formal para que puedas aplicar cierto conocimiento, pero de ahí a que tú puedas lanzarte al mundo y con tu idea de negocio, con esa cosa, esa idea, ese pensamiento que tú quieras plasmarlo para un negocio, definitivamente es complicado. No se lo puede hacer si no tienes este conocimiento, que ahora se lo va a aplicar en katiamon.com. Vamos a tener, este tema es un contenido, son cursos, es una mejora continua que, ojo, cada emprendedor es imprescindible y básico que lo pueda tener. Bueno, ¿cuál es la propuesta entonces? La propuesta acá en katiamon.com es presentar cursos online. Cursos online que son en temas, como ya habíamos hablado a lo largo del podcast, y iré comentando para qué ha servido el podcast, que es una estrategia, ya lo iremos revisando en temas de marketing. Pero, ¿cuáles son los temas que vamos a revisar acá? ¿Cuáles son los cursos? ¿Sobre qué temas van a tratar? Pues van a ser temas de emprendimiento, temas de marketing, temas de ventas. Y ese equilibrio, es decir, tu energía, tu mentalidad, sobre cómo equilibrarte entre ser madre y emprendedora, porque ojo, una cosa puede ser emprender, que es, ya de por sí es complicado, pero aún así agrégale que eres madre, que o eres padre, porque también me escuchan muchos papitos, muchas personas del sexo masculino, y bienvenidos todos, porque aquí todos tenemos esa posibilidad de aprender, de emprender con conocimiento y también de no descuidar este tema de la familia, que es realmente importante. ¿Por qué les comento esto? Bueno, ya iré detallando sobre qué trata, pero la propuesta es, sobre estos cursos, lanzar videos tutoriales guiados paso a paso, donde se van a ir subiendo una, dos clases diarias de cursos sobre los temas que he mencionado anteriormente. Cada curso tendrá aproximadamente 10 clases y ya hemos lanzado el primer curso. El curso está, ahora en este momento están subidos solo 4 clases. Durante el día de hoy se va a subir todo el curso completo, que son 10 clases. Este curso de los primeros pasos del emprendedor, ya lo pueden ver, ya lo pueden acceder, pueden suscribirse. Y ojo, esta información, y se acaba este curso, de hecho ya vamos a trabajar en otro de los cursos que estamos proponiendo. Yo les voy a dejar ahí en las notas del programa el listado de los cursos que se van a seguir planteando, y esto sigue de largo. Esto es, como les decía, una web de membresía que nos permite acceder siempre a contenido, siempre se va a subir contenido. En este caso, siempre se irán subiendo clases de nuevos cursos durante todo el tiempo, de lunes a viernes, ¿sí? Se va a descansar los fines de semana. Y bueno, ¿por cuánto? Por un pago, ojo, esto es increíble, esto es realmente increíble, por un pago recurrente de $10 al mes, que te gastas pues en el café, en la salida un rato con tus hijos o con tus amigas, te lo gastas ahí. Ahora, aprovechas e inviertes. Por tan poquito, es que en realidad son $10 al mes que tú vas a tener que invertir para acceder a estos cursos de emprendimiento que te van a apalancar, y para esto vamos a necesitar también cursos de saber cómo aplicar estrategias de marketing, cómo aplicar estrategias de ventas. Es importantísimo saberlo hacer, cómo equilibrar tu energía, tu mente. Todos los días de lunes a viernes, repito, todos los días de lunes a viernes se va a aplicar estos cursos, van a subirse nuevas clases. Así que imagínense, antes, solo quiero hacer una comparación. Yo veo incluso hasta ahora hay
publicidades de masters que te cuestan miles de dólares para hacer un máster en una carrera, máster en marketing, máster en ventas, qué técnicas de neuroventas, que cómo aprendes los embudos, que cómo aprendes a emprender, y son caros. Solo un curso puntual de un fin de semana puede costarte, dependiendo, de oscila desde 500, ya digo, hasta más de estamos hablando de miles de dólares. Y ahora te estoy proponiendo que con estos $10 mensuales, cada mes se va a, tú puedes entrar ya a katiaman.com y suscribirte y acceder a estos cursos para poder llegar a este contenido. Y esto, ojo, otra cosa, la flexibilidad son online. Tú el momento que los puedes escuchar cuando tú puedas, cuando tú necesites, puede ser en la mañana, puede ser en la noche, puede ser mientras estás manejando, puedes ir escuchando y después a la casa o en la oficina llegas y tomas notas. En realidad es sumamente práctico, es una apuesta a, ya vamos a ver cuáles son los objetivos, por qué se ha lanzado así este modelo de negocio de tal forma. Pero en todo caso, ¿cuáles son los pasos que yo he tenido que seguir? Bueno, una vez identificado, como les había dicho, esto es lo que me encanta, lo que me gusta, mis conocimientos, esa intersección, pues bueno, ya he definido cuál va a ser esa propuesta que les acabo de comentar. Ahora sí, en forma general les diré, ¿qué se necesita? Se necesita un dominio, una página web, un hosting, que de hecho voy a dejar los enlaces en las notas del programa. Ya hicimos la semana anterior, en el podcast revisamos los aspectos generales que se necesitan para montar tu página web en WordPress. Y eso básicamente es una página web. Ahí donde yo, por ejemplo, ya vamos a revisar cuáles han sido las estrategias de inbound marketing que hemos utilizado. Pero en este caso se ha creado un podcast, el podcast de Madres Emprendedoras, este mismo que lo están escuchando o lo están viendo, porque ya vamos a ver cómo lo he manejado esto. Hay que hacer la creación de los contenidos justamente del podcast y crear los cursos para esto. Sí se necesita tiempo, ojo, se necesita tiempo. La inversión económica no es mayor cosa, pero si tú tienes tiempo, si tienes conocimiento, pues lo puedes lanzar. Puedes lanzar tu propia academia también. Aquí yo te explicaré en katiaman.com cómo hacerlo si es tu objetivo. Entonces, ahora, este podcast también sale en las distintas plataformas, ya les he comentado, sale en Spotify, en iTunes, en iVoox, en Google Podcast, bueno, en fin, en las que ustedes quieren, en TuneIn, donde ustedes necesiten. Es tan fácil, tan versátil, que ustedes lo pueden ir escuchando en cualquier lugar donde estén. Esto como una estrategia de comunicación de inbound marketing. Es decir, día a día tú vas entregando conocimiento, valor, donde la gente ya te va visualizando, te haces visible y te haces experta en tu tema, y a la gente sabe que tú pues puedes... A ver, y esta estrategia de inbound marketing lo que te va a facilitar es que tú te visualices, o que te visualice tu nicho de mercado como una experta en el tema. ¿Por qué? Porque estás agregando contenido de valor. ¡Ojo, de valor! Aquí hemos puesto en el podcast muchísimos... temas justamente de guía, que de logística, de recursos humanos, que de mentalidad. Por eso hemos segmentado incluso por estos temas, porque creemos, ya vamos a ver cuáles son los objetivos de esta academia online, cuáles son esos objetivos, ya lo veremos adelante, en qué consiste esta educación que lo estamos hablando. Otra de las estrategias de Facebook de marketing ha sido Facebook Live. Lanzamos casi todos los días, de hecho contadas no hemos podido lanzar, pero... también, a pesar de que este podcast es lo original, nació en audio, también lo puedes ver en YouTube, lo puedes ver en Facebook Live, y también se ha posteado en Instagram. Ahora estamos viendo qué posibilidad hay de salir también en Instagram TV. Así que, bueno, y postear en las redes sociales, como LinkedIn también. Bueno, ahora, ¿a dónde va? ¿Cuáles son los objetivos de este curso? ¿Qué se pretende? ¿Por qué, Katia, te alocaste y dijiste, bueno, vas a hacer este curso, por qué vas a hacer esta membresía en katiaman.com? Bueno, porque yo quiero crear esta academia online, como les había comentado, con cursos de emprendimiento, marketing y ventas, pero desde una manera de una educación integral, de una educación holística. ¿Y a qué me refiero con esto? Tiene que ver...
con este sentido de identidad, el saber que nosotros somos seres integrales, que necesitamos capacitación en todas las áreas. Sí que habrán cursos y sí que vas a encontrar información, contenido gratuito en diferentes partes, de pronto soltado por aquí. La propuesta aquí es que hay una guía, paso a paso, especificado en orden, donde tú tienes que seguir un orden lógico o natural de las cosas. Y antes de, que lo vamos a ver, de implementar estrategias, de cómo validar tu idea de negocio, en fin, lo importante es, por ejemplo, trabajar en ti. Por esto está este tema del curso de los primeros pasos del emprendedor, donde realmente tienes que darte un tiempo para validarte, conocerte tú primero, saber bien, porque de ahí si donde arranques, donde edifiques tu idea de negocio, ese es para ponerle como un ejemplo, donde vas a edificar tu edificio, sea un lugar donde realmente te sientas cómodo, donde ya has validado que eso te va a hacer feliz. Bueno, es un tema, como les habíamos dicho, es de educación integral holística, donde se manejan todas las áreas, incluso el tema de salud, el tema físico, el tema mental, el tema espiritual. No vamos a entrar nada que ver con religión, pero sí que somos seres espirituales teniendo una forma humana, claro que sí, y seres emocionales y sociales. Todos esos campos se va a revisar, de hecho ya se lo ve y hay un pequeño spoiler que se ve en el curso de los primeros pasos del emprendedor, pero es eso, ¿no? Es esa conexión, esa identidad que tú debes tener contigo mismo y con el entorno, que es importante. Así que, bueno, y del tema humanístico, esa educación humanista es que te permite que tú tengas un sentido crítico, que aquí no es cuestión de que yo me sé toda la verdad y aquí se implementan recetas, no, más bien todo lo contrario, sí se dan bases sobre las cuales tú debes edificar tus emprendimientos, pero cada cual ya tiene libre albedrío de cómo aplicarlos, imaginación al poder. En todo caso, ese pensamiento crítico de ir evaluando, de ir viendo, de ir dentro de tu escenario, en el ambiente en el que tú estás, te está ayudando en la forma que tú estás viendo, o es la manera de que tú puedas salirte del problema, salirte de la situación actual y que puedas dar unos pasos atrás y ver el panorama en general y aplicar decisiones. Todo esto lo vamos a rebosar. Bueno, ahora, ¿qué más les puedo decir? Democratizar el conocimiento, como les había dicho antes. Cursos de emprendimiento, de ventas, de marketing, todo un contenido de alto valor, como les comento. Toda la información, todo el conocimiento, todas las capacitaciones que yo he tenido en todos estos más de 15 años emprendiendo, lo vamos a aplicar aquí. Y por una cuota realmente asequible. Por eso estamos democratizando el conocimiento, porque es importante que podamos, y yo creo en este tema de apoyarnos. Cada cual dice sí, que el apoyo a la mujer, pero y este es mi, al menos desde aquí, desde mi trinchera, es la manera en la que yo apoyo a la mujer. Apoyo a cualquier emprendedor, porque yo hubiera querido tener toda esta información tan asequible. Solo por $10 al mes vas a poder acceder a todos los cursos. Y claro, bueno, me dirás, Katia, están tantos cursos, pero ahorita solo hay uno, solo hay 10 clases y ya. Por eso, por este tema de lanzamiento, vamos a hacer un super, hiper, mega lanzamiento, que es el del 50%. Las primeras 25 personas que accedan, o de entre los 3 primeros meses, pero básicamente son las primeras 25, van a acceder al 50% de descuento. Es decir, de por vida, ni siquiera van a pagar los $10, van a pagar $5. ¿Por qué? Porque están creyendo en este negocio donde apuestan por esta servidora, que saben y es el compromiso, y lo he demostrado día a día entregándoles contenido de calidad a través del podcast. Además que, ojo, si en el podcast aprenden lo que aprenden de manera gratuita, imagínense lo que van a aprender en los cursos. Así que ahí queda la propuesta. Como les decía, y ojo, otro de los objetivos, y con esto termino el tema de objetivos, es el alcance a toda habla hispana, porque toda habla hispana, de hecho, ya nos escucha, y ni siquiera habla hispana, hay unas partes en Estados Unidos que también nos escuchan, seguramente igual que hablan español, nos escuchan, entonces llegamos a México, a Colombia, a Perú,
y a muchas otras partes, y esto está empezando. El objetivo es que esto se masifique, que haya muchísimas mujeres que puedan acceder a estos cursos realmente con alto contenido, con una educación, como lo habíamos visto, una educación holística, integral, que te permita medirte todos, una educación en 360 grados que te va a permitir edificar tu emprendimiento con felicidad, con alegría. Eso estamos buscando, emprendedores que quieran de manera integral crecer, crecer ellos mismos, crecer con sus familias, compartir, vivir este tema de también ver crecer a nuestros hijos. A esto este es el objetivo de este Membership Site. Y bueno, esto básicamente, hemos empezado con el primer curso, el curso de los primeros pasos del emprendedor. Al terminar, como les decía, este día ya van a tener los 10 módulos subidos. Ya pueden suscribirse. Recordar, es una membresía por $10, pero por lanzamiento las primeras 25 personas van a poder acceder al 50% de descuento. Así que les invito a que lo hagan ya, porque de aquí de por vida van a poder acceder a este contenido de calidad solo por $5. Y bueno, con la palabra lanzamiento, el código es lanzamiento. Esto va a estar habilitado hasta 3 meses o las primeras 25 personas que se inscriban. Y de ahí pues estará a su precio de $10. Bueno, y acceder, como les decía ahorita, hay este curso, los primeros pasos del emprendedor dentro del segmento de emprendimiento. Pero por ejemplo, les quiero compartir cuáles son los cursos adicionales. Vamos a ver un curso de cómo crear negocios online. Vamos a hablar otro curso sobre cómo manejar una planificación estratégica. Cómo hacer, si eres una persona que tienes conocimiento y quieres lanzarte a través de una marca personal, cómo deberías hacer el lanzamiento de tu marca personal. Si ya, ya estás dentro de la fase de marca personal y quieres de pronto crecer, llegar, tener, estás creciendo y necesitas lanzar de manera corporativa, también va a haber el tema de marca corporativa. Cómo crear un membership site como el que estoy creando yo, cómo hacerlo. Si sabes, si ya tienes ideas, tienes un conocimiento y quieres aplicar esto mismo, ya te lo voy a indicar paso a paso. Son videos tutoriales grabados paso a paso donde te voy indicando cómo hacerlo. Gestión de proveedores, si quieres manejar tu e-commerce también lo vamos a ver paso a paso. Gestión del talento humano, controlar tu empresa a través de indicadores de gestión. Esto solo en el tema del segmento de emprendimiento. Ahora, el otro segmento, los de marketing, por ejemplo, vamos a hablar sobre las personas, y esto empezamos con las personas que no conocen nada. ¿Cuál es el marketing básico? Los conceptos, cómo lo aplicas ahora. Dentro de esto, el inbound marketing, cómo te ayuda. Marketing online, crear tu primera página web con WordPress. WhatsApp para marketing, aplicando estas herramientas que son muy útiles. Facebook para marketing, cómo hacer un copywriter básico, porque en el tema online es importantísimo que podamos saber escribir, llegar, utilizar. Ya vamos a ver en la parte de ventas, todo esto se complementa. Todos estos cursos se van a ir lanzando y lo vas a tener ahí en la Katia, en katiaman.com, con esta suscripción de por $10 al mes. Y recordar, las primeras 25 personas van a acceder a $5. ¿Qué más? Estrategias de Webmaster Tools, herramientas de Google que te van a permitir posicionar bien en las búsquedas a través de los mapas que hacen tus clientes para que te ubiquen. Cómo analizar Google Analytics y ver cómo llega a las personas a tu página, qué interacción tienen. Bueno, es que es una pasada. Como les decía, Google My Business. El anterior me confundí. Era Webmaster Tools para las personas que se lanzan a hacer su página web, puedan revisar si hay problemas, fallas en la página, ustedes mismos tengan esa capacidad de hacerlo. Recuerden, y aquí hago un paréntesis, que cuando estamos emprendiendo o tenemos tiempo o tenemos plata o tenemos suerte, pero en este caso a lo que yo me voy, si no tienes dinero y quieres emprender, esta es una manera muy lean startup de emprender. Puedes comenzar a capacitarte porque tienes tiempo, comienzas a capacitarte y tú mismo lo puedes hacer. O a su vez, lo contrario, también si tienes, de pronto no tienes dinero, o sea, tienes dinero más bien y no tienes mucho tiempo, entonces ahí pues puedes oír por buscar un socio tecnológico, alguien que te complemente a lo que tú sabes hacer.
Y otra es que tú pagues por alguien que lo sepa hacer, eso es otra opción. En todo caso, aquí estamos ofreciendo este contenido. Otro tema, dentro de las ventas también tenemos mentalidad ganadora. Es importante cambiar el chip para poder vender, saber que vender no es malo. Y estrategias, ¿no? De todas las estrategias de ventas en diferentes cursos como para atraer, para nutrir, para fidelizar, para reconquistar, son importantes. Vamos a ver, de hecho ya vimos algo en los ciclos de neuroventas, pero paso a paso un curso sobre cómo aplicar las neuroventas a tu negocio, cómo aplicar ventas cruzadas, cómo crear una oferta irresistible, cómo hacer cierre de ventas, manejo de objeciones, realmente es muy interesante. Bueno, y esto con el tema de los cursos de marketing y ventas, también tenemos los cursos los cursos de equilibrio, de equilibrarnos también. Así que estos no los he puesto acá, pero les comento rapidito, está dentro de la sección de cursos y de madre versus emprendedora, que también es importante. Por ejemplo, cómo mantener siempre esa energía al máximo, cómo estar a tope, cómo hacer para estar siempre con esa energía, cómo gestionar el tiempo, wow, sí que es importante, cómo ser más eficientes, cómo gestionar nuestro dinero, porque no es cuestión de que entre un montón y también puede ser que salga un montón. Cómo organizas, cómo ahorras, cómo te planificas, cómo comienzas a cambiar el chip de vivir y ver la vida desde la abundancia, cómo mantener una salud perfecta, cómo mantener tus energías vitales al máximo, cómo crearte ese destino extraordinario que te va a llevar a otro nivel. Y cómo manejar relaciones extraordinarias también es importante. Y ese equilibrio entre ser madre versus emprendedora, cómo criar hijos emprendedores. Bueno, son temas realmente que yo les comento que estoy emocionada, ya estamos trabajando en ellos. Poco a poco se van a ir lanzando las clases. Y ahí queda la invitación, queda en ustedes que pongan en acción, que se suscriban y van a poder ya acceder al primer curso y de aquí en adelante a muchos cursos más. ¿Por qué? Porque ya les había comentado cuál es el objetivo de apoyar a la mujer, apoyar a cualquier emprendedor también que quiera una educación integral, holística. Aquí no es cuestión de que nos vamos a forrar en plata. Esto vendrá después y no en el tema de que, ay, que quiero hacerme millonario a costa de nada o a costa de atropellar a los demás. Por eso lanzamos el tema de que hagamos un emprendimiento sano, un emprendimiento conectado con nuestra esencia, un emprendimiento en que tanto nosotras y los que nos rodean, nuestros hijos, nuestras familias, se sientan orgullosos y nos sentamos orgullosos de lo que estamos haciendo, generando contenido, capacitándonos para servir. El objetivo es servir a los demás desde nuestro punto, nuestro campo de acción. Así que bueno, hasta aquí el programa de hoy. Espero que haya sido de su agrado. Les invito a que visiten katiaman.com y revisen los cursos. Y pues nada, aquí durante este día vamos a subir todas las clases y de aquí en adelante ya les iré avisando cuáles son los otros cursos. Nos vemos y nos escuchamos el día de mañana con otra entrevista sensacional. ¡Wow! Y vaya entrevista. Tenemos a Joan Boluda, uno de mis mentores y el causante del que yo esté haciendo todo esto, a quien admiro muchísimo. Hicimos la entrevista, una entrevista maravillosa de un ser extraordinario, así que no se pueden perder la entrevista del día de mañana. Así que nos vemos. Chao.